Martin. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Escuela de Vuelo de San Andreas. Y estamos en otro capítulo y bueno, veréis que hoy toca pues arrastre el suelo, pero resulta que está hecha y además con oro. ¿Qué pasa? Ah, amigo mío, pues pasa lo siguiente, que él ya la ha hecho y no la he grabado, o sea, le está dando a grabar y demás, pero no ha grabado, o sea, soy tonto y lo he borrado, mejor dicho. Y bueno, vamos a empezar, vemos aquí que, bueno, obviamente el recorrido ya me lo sé, hay que pasar por los aros, sobre todo por la parte inferior de los aros, aquí, así está. Y tampoco es necesario, pasar directamente por los aros, ¿vale? Da igual la altura, por ejemplo, ahora vamos a subir, y da igual la altura, ¿vale? Lo que importa es que pasemos por debajo. Tampoco importa que pasemos justamente debajo, sino que pasemos en la parte inferior. Simplemente que... Vale, perfecto. Y aquí la lío. Vale, bien. Me está saliendo bien. Lo he repetido como unas 50 veces porque la primera vez lo he... Vale, chaval. Vale. Controlamos. Y cuidado con la farola, chaval, que me la he comido unas cuantas veces. Perfecto. Vale, aquí... Cuidado porque esto parece que no, pero va muy muy rápido, ¿vale? Y aquí me pongo yo muy nervioso y además es que lo estoy haciendo 0-0. Así que, ahí está. Y vale, bajamos. Perfecto, seguimos 0-0, estupendo. Y vale, 0, bueno, espérate que no me da tiempo a la otra. 0-80, tío, 0-80, me cago en Panini. Bueno, esto lo he repetido ya 80 veces casi. Y bueno, lo que viene aquí ya es bastante fácil, pero bueno. La primera vez que lo hice, porque tampoco lo hice a la primera, obviamente. Pero la primera vez que lo hice bajando, o sea, por todos los puentecitos, menos por alguno, que fui por arriba y ya está. Y me jodió tela porque eso no se llegó, bueno, se llegó a grabar, pero no le di a guardar. Por lo tanto, no se guardó, una cosa así, ¿vale? Y me jodió tela porque había quedado súper épico. Y llegamos, ¿no? Perfecto. Cero no sé cuánto ahora, no me he fijado, pero cero no sé cuánto. Oro. Es bastante sencillo, es cierto, pero el problema aquí es hacerlo guapo como yo quería. Y la primera vez que lo conseguí además de una forma guapa, ¿vale? O sea, además la mitad del recorrido no tenía ni idea porque me había estrellado antes. O sea, nunca había llegado tan lejos. Y encima, cuando llego tan lejos, lo hago de una manera guapa, sencilla, o sea, que parece fácil. Y además, muy, muy épica. Así que bueno, el siguiente es recoger las banderas. Aunque tengo algunos, como veis que tengo ya casi todos de oro. Me falta vuelo en formación, que está de plata. Pero bueno, aquí nos dicen cosillas, así que, bueno, no sé. En fin, la verdad es que me jodió mucho. Vamos a darle ya, porque tampoco hay que esperar mucho, ¿no? La verdad es que me molestó mucho lo de la grabación, porque había quedado muy guapo. De todas formas, a lo mejor os dejo alguna sorpresilla al final del vídeo, no lo sé. Tampoco sé... Vale, ya... Bueno, chaval, qué cosa más rara, ¿no? A ver... Vale, pues sencillo, recoger las banderas, aunque hay muchas, pero bueno... esto seguramente no consiga oro así a priori, porque tendría que tomar un camino adecuado y demás, y no creo que lo consiga a la primera. Vale, 3, 2, 1, 0. Vale, pues nada, oro 2 minutos 40. Bueno, a ver si nos da tiempo. La primera es fácil, pillamos, perfecto. Lo pillamos, vale, vamos a ir primero por el exterior, ya que hay bastantes. Vamos a ir por el exterior y vamos a intentar hacer como una especie de bordearlo, ¿no? No sé, así a priori me parece lo más lógico, al menos a priori, aunque sé que habrá una ruta adecuada. Fijaos aquí que vemos como una especie de ruta, ¿no? Pillamos este y ahora directamente me voy para arriba, porque si no... Vale, cuidadito aquí, me cuesta...
Chaval, me cuesta bastante manejar. Vamos a ver si puedo ir ahora por la de la derecha, que va a ser un poco complicada. Y vale, no puedo. En fin, pues vamos a por... No, 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 no. Madre mía, no sé ni a por cuál. Vale, pues seguimos normal y corriente. La verdad es que tengo ganas de que salga ya para Play 4. ¿Por qué? Porque en Play 3 las cosas aparecen tarde. Uf, chaval. Aparecen bastante tarde. Y bueno, así que... Coño, vale. Lo mismo que la farola. Esa farola yo no la he visto. A lo mejor vosotros sí, pero yo no me he fijado. La he visto y no sé ni cómo me he dado. En fin. Vale, pillamos ese también. No sé cuántos queda. Ah, vale. Me pone ahí 13 de 30. Perfecto. Pues nada, vamos a dar un voltio. Vale, ahí pillamos una. Venga, esa es fácil. Y nos vamos directamente para la derecha. Porque aquí lo ve, tenemos como una especie de camino. Es que hay un montón, ¿eh? Es que no me... Bueno, no me decido a por cuál ir. Aquí debería... Ahí está. Y... Vale, perfecto, perfecto. Estupendo, hasta que me estrelle con un arbolito. Fíjate que estamos yendo por rascacielos y no, me voy a estampar con un arbolito. En fin. No sé si voy a llegar al oro. De momento parece que lo estoy haciendo bastante bien. Aunque es cierto que estoy perdiendo mucho tiempo. Vale, aquí pillamos otra, perfecto. Y después iríamos a por eso. Cuidado con las grúas porque se ve un tabique, pero luego no se ve del todo y puede. Vale, me he dejado una ahí abajo, pero bueno, no pasa nada. Así que, vale, vemos otra ahí, vale, las tenemos controladas. Me he dejado dos. Vale, ahí vemos otra. Y vale, ahí vemos otra. Vamos a ir a por esa. Prefiero ir a por esta que a por la de abajo, ya que era un poco más compleja. Y ahora, pues intentaré ir a por esta, sí señor. Y ahora iremos, pues. No, 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 no. Vamos a seguir por aquí. Luego damos una curvita, que creo que ya. Y vamos a por la que me he dejado por ahí, que es esa. Perfecto. Fijaos, hay otra ahí arriba. Me cago en 10, chaval. Y ya llevamos bastante. Vamos, madre mía, llevamos ya 3 minutos. Vale, no, no. Vale, perfecto, perfecto. Chaval, chaval, chaval. Vale, no veo la última. Vale, ahí. Vale, sí, es verdad, está ahí arriba. Y bueno, de todas formas queda otra. No sé dónde estará, pero queda otra porque 28 de 30. Y creo que ni bronce ni nada. O sea, fatal, fatal. Así que bueno, vamos a ver si la encontramos. Porque, vale, chaval, ya la he visto. Bueno, pues supongo que aunque me estrella ahora, al cogerla ya. Madre mía, he atravesado un árbol. Estrella de bronce, vale. Pues nada, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Así que lección superada, medalla de bronce, 3 minutos 38. Creo que un minuto más, ¿no? Era un 2 minutos 20 o algo así. 10.000. 10.000 de dinero. Ojo, que está estupendo. O sea, esto se podrá repetir, supongo, y pillar 10.000, que tampoco dura esto tanto. Y además, después la siguiente misión, que no sé cómo se llamaba, pero era... Sigue al líder, ¿vale? Pues, no sé, en fin. Vale, vemos aquí, pues, que eran 2 minutos 40 y yo he hecho casi un minuto más, ¿no? 3.38. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, ya en el próximo capítulo, pues, haremos Sigue al líder. Y también pues haremos la primera de todas que no la hice, ¿no? Veis ahí de oro, pero no la he enseñado, que es Rizo Exterior. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós. Bueno, pues estamos a ras del suelo otra vez y me diréis que por qué. Pues porque os voy a comentar algunas cosillas, algunos truquillos y una cosa guapa que podéis hacer es esto, un trompo, así, porque sí. No, podéis hacerlo de forma épica y que le da una vidilla, como por ejemplo una vuelta de estas circulares, ¿no? Interiores o como se llamen, que también le dan mucha vidilla. Pero lo que quiero comentar, y esta vuelta, ¿no? Circular es un ejemplo de ello, ya que hemos ganado mucha altura, pero la altura media no ha aumentado. ¿Por qué? Porque lo que importa es pillar las banderitas, las cosas amarillas, bajo, o sea, en una altura baja, ¿vale? Por debajo del circulito. Así que, o sobre todo por debajo de la flecha. Así que con esto y un bizcocho yo creo que va a ser de bastante utilidad. Espero que os haya gustado. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's
it's done. I ain't never seen me tired before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.